necesitamos una... No, sistema de referencias. Un sistema de coordenadas. De representación gráfica por medio de ordenadas debido a decíamos a René Descartes por tanto cartesianas. Bien. Ok. Estuvimos viendo la cómo podemos visualizar. Bien, ¿no? Visualizar. Funciones polinómicas. Bueno, las funciones polinómicas vimos que son funciones, o sea, la función es la ordenada de x, el valor de y, es la función, cuyos valores dependen de los valores de x. Por eso es que y está en función de x. Y la forma en la que depende que los valores de y de los valores de x depende de cuántas veces x sea igual a una vez y. Recordemos, ¿sí? Aquí debe haber también un número 1. Pero una y es igual a, si una y es igual a una x, pues es igual a tener y igual a f de x o y igual a x. Aquí puesto f de x sería igual a x en este caso. Para que x sea x, podríamos representarla como x a la 0, no, a la 1. A la 1. Una vez x. Una vez x. A la 1.
no en sala 0 porque x a la 0, a la 0 es igual a 1. Entonces tendríamos 1 por x a la 1, esto es exactamente igual a y, que sería igual a x. Podríamos entonces representar este número constante 1, donde 1 es un número real. En este caso, el 1 es un número real. ¿Bien? Pero podría podríamos representarlo al 1 como un número n, pero el número n podría ser cualquiera de los números reales 2, 3, incluso números menores, números podrían ser números reales menores que 1. Números reales, pues hay una característica que tiene que ser números enteros. Números enteros. Ella tiene que ser números enteros. N son números. Porque si n no fuera un número entero, entonces podría haber una pequeña. No, tendría, podría ser también números de. No es que este no es. Me equivoqué el número. El número de n es el entero. El número entero a este número de acá. El exponente. El exponente podríamos ponerlo como otro número. Vamos a poner. La x sería entonces y sería igual a n por x, pero me falta el exponente, que sea el 1 que estaba yo olvidando, estaba confundiendo. A la n, en este caso n, ¿cuánto vale? 1. En este caso n es igual a 1 y n es igual a 1 también. ¿Bien? Pero m debe ser un número entero, es decir, porque si m no es igual a un número entero, entonces y no es una función. El exponente, la potencia a la que está elevada, elevado el número x, tiene que ser un número entero. Si no es un número entero, eso si no se trata de una función, una regla. ¿Sí? Y hay que seguir las reglas. Si es una regla, hay que seguir las reglas. Hay que seguir las reglas. Entonces tenemos ahí una regla fundamental. Tenemos cuatro entes ahí, cuatro entes y un signo, un símbolo de igualdad. ¿Cuáles son los entes? La función y la variable de las, el valor de las abscisas. La exponente. Ah, permíteme un ratito. Ok, no, pero quede claro que son las abscisas, son estas. El coeficiente n, decíamos n, n, acá vamos a ponerle n,
Déjenme borrar esto, aquí lo ponen la música. ¿Qué significa N? N es el coeficiente de proporcionalidad, decíamos, ¿no? La proporción entre X y Y. ¿Cuántas X se requieren para que tenga una Y? De proporcionalidad. El coeficiente de proporcionalidad. El número de veces que hay que repetir N, yo X, para que tenga yo el valor de Y correspondiente. Y N tiene que ser un número real. El número real, los números reales pueden ser 0, positivos o negativos. ¿Sí? Son números reales. En cambio, tenemos el cuarto elemento, ¿sí? Es la potencia. M es la potencia. La potencia M, que es un número entero y que no puede ser un número. Si M es un, no es un número entero, entonces Y no es una función, no hay una función. Será una ecuación, pero no una función. Digamos que sería una regla similar, no igual, pero similar a la regla de la línea vertical. ¿Cómo sabemos si una ecuación es una función? Pues hacemos la prueba de la línea vertical. Si se cumple la prueba de la línea vertical, probablemente se va a funcionar. Porque si resulta que la potencia de esa ecuación es la potencia que eleva a la abscisa en esa ecuación es un número no entero, entonces esa ecuación no será una. ¿Sí? Polinómicas, siempre tenemos disfunciones, polinómicas, polinomios. Dice que tiene varios elementos. La función tiene varios elementos. Podemos tener nx elevada a la n. ¿Sí? Podemos tener la adición de nx elevado a la n. Y esto sería igual a, si esto fuera cierto. Entonces, así, Y sería igual a 2 NX a N. ¿Bien? Si es dos veces estas, dos de estas. Pero, si la segunda N no es igual a la primera N, entonces tendríamos que Y sería, vamos, sería, por ejemplo, podría ser O, un coeficiente diferente. Si el coeficiente de esta no es igual a este coeficiente, podríamos ponerlo que tal vez sea NX a la N más O X a la M si M fuera M1, M2, si M1 es igual a M2, ¿qué sucede? Imaginemos números. Y es igual a 2x a la al cuadrado, más bien a la 1, para que entonces sea x, 2x a la 1, más el número o es diferente al número n, podría ser 3, 3 es distinto a 2, x a la 1, ¿qué sucede? Pues que como x es la misma, entonces esto sería igual a 5x a la 1. ¿Bien? De hecho, entonces estaríamos en una variante de esta expresión. ¿Bien? De esta.
porque ese sería 2 veces n, dado que n es igual. Si el coeficiente entonces varía, pero la potencia no, entonces tendríamos una adición. Pero. Si m1 es distinto de n2, ¿qué sucede? Pongamos un ejemplo. Y sería igual a, decíamos, pongamos la 2x a la 1 más 3x al cuadrado, ya la potencia no es la misma. ¿Qué sucede? Son dos números diferentes. ¿Sí? Son dos números diferentes. Grafiquemos esta función. Y es igual a 5x. Voy a ampliar mi escala para que entonces tengamos la posibilidad de ampliar aquí. Acá también, ¿sí? Si no, luego no nos alcanza. Por posible, ya no tenemos que andar grafiteando la pared allá. Quizá para abajo. Ok. Si graficamos esta, hagamos la azul. Y es igual a 5x. Cuando hagamos entonces una tabla. Bueno, cuando x vale 0, y vale 5. Cuando x vale 0. 0 por 5? 0. Y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando x vale 2, y vale 10. 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Cuando x vale menos 1, y vale menos 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando x vale menos 2, y vale menos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empezaría por aquí. Si no me equivoco. ¿Qué forma tiene la función? Debería ser una recta, aunque luego yo pinto los puntos chuecos, entonces. No, mira, no sale tan chueco. ¡Ah, bravo! Ahí está. Oh, bueno, aquí ya hace mucha cosa. Ahí está. ¿Sí? Entonces es una línea recta. Esta es la ecuación de una recta. Cuando x vale 0, yo es como si yo hubiera puesto aquí otra x elevada a la 1 tal vez, pero cuando ¿cuál sería el coeficiente? ¿Cuánto valdría m? ¿Cuánto valdría m? ¿En el segundo? Para que esto sea un número, para que esto sea 1, no, no, sea 0. Que para que me quede entonces nada más y igual a 5x más un 0 de aquí. Pues hay que ser cero, ¿no? Vamos a necesitar así para no confundirlo con la letra O. ¿Correcto? Entonces, 0 por x0, esta sería la función. Podría tener entonces dos elementos, la función, el elemento 5x y el elemento 0x. Puede ser, tal vez dijimos, otro elemento, 0x. Otro 0x sería otro 0. Entonces estos serían números totalmente imaginarios. ¿Sí? O más bien, decíamos fantasmas para no confundir con los números imaginarios. El número imaginario que no es un número fantasma es, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1. Es un número imaginario, ¿no? Al punto de regresar a ese número imaginario. Ok.
Correcto. Bien. Grafiquemos esa de allá. ¿Cómo quedará? Si la graficamos. Vamos a hacerla en verde. La cambiamos por la función verde. Y para que no se confunda, vamos a ponerla y es igual a 2x a la 1 más 3x cuadrada. Para que sepamos que es verde. Ok. ¿Qué forma tiene? Cuando x vale 1. ¿Cuándo x vale 0? ¿Cuándo x vale 0? Pues sea 0 por 2 es 0. Más 3 por 0 es 0. Sería 0. Entonces tendríamos aquí el 0. Cuando x vale 1. 5. Vamos a hacerlo más interesante. ¿Qué se anima aquí? El número 3 es negativo, es menos 3. Por más, menos 3. Ok. También a veces cuando escribimos estas funciones que tienen diferentes potencias, las abscisas. Solemos, nada más, porque la voy a cambiar de palabra. Voy a poner así, menos 2 más 3. Así. Menos 2 más 3. Cuando tenemos diferentes potencias, solemos escribirlas de esta manera. Ponemos el ente o el elemento con la potencia más grande, lo ponemos al principio. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que escribirlo 3. X cuadrada menos 2x a la 1. Como es a la 1, luego lo escribimos. X a la 1 sería x. Ahora sí, dibujemos la. ¿Cuánto es? Ya dijimos, el 0 queda 0. Ahí no hay pierde. ¿Sí? Porque si x es 0, esto es 0, y si x es 0, esto es 0. Pero si x es 1, 1 al cuadrado por 3, 3 menos 2, 1. Cuando x es 1, da 1, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Cuando x es menos 1, menos 1 por menos 1, 1 más 1 por 3, 3. 5, ¿no? ¿Cuánto sería? No, queda menos. A ver, hagámosla, escribámosla. Sí. ¿Sí? Hagamos la tabla de x y y. ¿Ok? Cuando x, vamos a poner valores de menos 3, menos 2. Menos 1, 0, 1, 2, 3. Ahí está. Cuando es x es 0, llévale 0. Cuando x es vale 1, llévale 1. Cuando x vale menos 1, sería menos por menos. Aquí sería menos por menos, da más. A 1 por 3 da 3. Menos 3. Menos. Aquí sería 1, ¿no? Menos 1. Por menos 2. Más 2. Más 2. Quiero tener menos 1 y menos 2. Por menos me da. No, solo tenés por menos. Es que esto es así. Ok. Más menos 2. Ah, pero esto es este. Ese es menos 1. Menos 1. Por menos 2, me da más 2. Más 2. Sería entonces 5. Cuando x vale 2. 2 por 2 son 4, son 6. 4 por 2. 8, ¿no? No, por 3. 4. A ver,
2 por 2, 4. ¿Por 3? 12. ¿Cuánto x vale menos 2? Menos 2. No, por menos 2. A más 2. Pues sería 12. ¿Cuánto? Más 2. ¿Sería 14? No, porque es por menos 2, ¿no? Entonces sí. Sería menos por menos, es más, 2 por 2 son 4, ¿no? Es menos 2 por menos 2, da más 4. Ajá. Más es 4, no es por sí. 4, entonces son 16. Son 16. ¿Sí? Entonces en el. Pues si es más 2, está mal también. ¿Este cuánto es? 2 por 2, 4. O 3. 2 por 2, 4. Por 3, 12. 2 por menos 2. Menos 4. Entonces serían 8. Entonces sería 8. Está bien. Adiós. 8. Ahora, si x vale 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Pero, vale, pero, vale. Pero falta, falta. Ah, no, sí, pero falta. 27. Y luego, ¿qué más? 3 por 2, 6. Menos 6. Menos 6. Entonces sería menos 21. 21. 21, ok. Que nos falta entonces acá, menos 3. Menos por menos da más 3 por 3 son 9, 27. Menos 27. Menos 27. Menos. No, sería menos 27, ¿no, profesor? No. El primer término. Ah, el primer término. 3 por 3, 9 por 3, 27. El segundo término es menos 3 por menos 2. Más 6. Menos, ¿sí? Ajá. 6. ¿Cuánto es? 33. Si esto está bien, ¿cómo se ve? Si esto está bien calculado, ¿cómo se ve dibujado? Menos 3, 27 está por allá. No es 33. Menos 2, 16. Acá tengo 10, 16 está por allá. Bien. Menos 1, 5. Menos 1, 5. 0, 0. 1, 1. 2. No, pero sería arriba. Ah, sí, cierto. 1, 1. Ahí está. Te lo había puesto. 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá está. Y 3, 21. ¿Qué forma tiene? Una parábola. Una parábola muy chueca. Okay. Es una parábola, es una curva. Una curva es, definámosla. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Es lineal? No. No es lineal. ¿Es creciente? Sí. En una parte es creciente, en otra parte es decreciente. Por lo tanto, es cóncava. Es cóncava hacia arriba. Y es positiva toda ella. Todos los valores están en cero o mayores que cero. No hay valores menores que cero. Bien. Ajá, ok. Comparémosla ahora con esta función. Y igual a x cuadrada menos 2x. Más uno. Comparemos, ¿sí? Aquí tenemos entonces
otro exponente igual a 1. Otra potencia, ¿no? Otra potencia igual a 1. ¿Sí? En la X. Como no, como es 1, no la ponemos. Es como esta de acá. ¿Sí? Como esta de aquí. O siempre debe juntar ese puntito con ese puntito. No, ok. Y aquí tengo un número entero que estaría multiplicando a qué para que fuera ese número entero. Para que este 1 fuera 1, tendría que estar multiplicando a otro 1. ¿Y este 1 de dónde podría salir? De acá. ¿Sí? Es como si yo tuviera 1x a la 0. Entonces, aquí tengo una función que tiene 2 elementos y acá tengo una función que tiene 3 elementos. Acá tengo una función que tiene 2 elementos. Son funciones polinómicas o sencillas. Pero aquí podemos ahorrarnos tinta. Bueno, ya la gasté y ya la voy a volver a gastar porque ya borré el 1. No estoy gastando, estoy usando la mesa. ¿Cómo sería esta? Hagamos la tabla. Siempre lo más apropiado cuando tengo una función, la expresión de una función escrita, lo más conveniente siempre es dibujar. Siempre. Al revés, un poco más difícil, pero cuando tengo una función dibujada, lo idóneo sería poder llegar a esta expresión. Ok. Ya fijemos los valores de x que solemos hacer: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Okay. Ahora, cuando x vale 0 es la más fácil. ¿Seguros? A ver, cuando x vale 0. 0. Déjenme, mejor poner, lo voy a poner así, lo voy a cambiar también. Por menos 1. No, más, menos 1, restamos 1. Entonces sería 3 por 3, 9. Menos 3 por 2, 6. ¿Sí? Yeah. Menos 1. 0. Ah, no, cuando vale 0. Cuando vale 0. ¿Este es 0? Sí. Este es 0. Y este es menos 1. Entonces el resultado es cuando x vale 0, y vale menos 1. Porque este término es 0, pero este término es 0. No se ven, y es igual a menos 1. Sí. Cuando x vale 0, y vale menos 1. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Este es 1. Este es 2. 1 menos 2. Menos 1. Menos 1. Serían menos 3. Menos 2. No, perdón. Sí, está bien. Es menos 2, ¿no? Sí, está bien. Menos 1, menos 3. No. No. Menos pero uno, ¿y el 1? El primero. ¿Perdón? X al cuadrado sería 1. Sí, 1. Se me olvidó. A la pobre x cuadrada la olvidé. La dejé de otro pantalón. Entonces, si entra menos 2. Cuando x es menos 1, sería menos por menos 1. Sería más 1. Recordemos, sería como sumarle este número negativo. Sería un 2. Entonces tendríamos menos 1 por menos 2, da más 2. Entonces tendríamos, a ver, ¿cuánto era? Menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Luego, más. Menos por menos. Menos por menos, da más. 2 por 1, 2. Más 2. Más 2. Menos 1. ¿Cuánto vale? 2. Más 2. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto x vale 2?
más 2, ¿cuánto vale y? 4 menos 2. Tendríamos 2 por 2, 4. 2, 4. 2 por menos 2. Menos 4. Sería menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Queda? Menos 1. Menos 1. ¿Sí? ¿Cuándo x vale 2? Cuando x vale menos 2, 2 por 2, 4. Menos por menos me da más. 4 por 2, 2 por 2 me da 4. Menos 1. 7, ¿no? 4 más 4, 8 menos 1, 7. Cuando x vale 3, 3 por 3, 9. Más 3 por menos 2, menos 6, menos 1, menos 7, serían 2 positivos. 2 positivos. Sí. 9 menos 6, menos 6, menos 2. Más 2. Y loco está esto. Hay que ver que estemos calculando bien. Sí. 3 menos, por 3, 9. Menos por menos. 3 por 2, 6. Más 6. Menos 1. 9 más 6, 15. Menos 1. 14. Vamos a ver qué forma tiene eso. Esperemos que hayamos hecho bien los cálculos aquí. Menos 3. Más 14, está por allá. Okay. Menos 2, más 7. Está aquí. Menos 1, 2. 0, menos 1. 1, menos 2. 2, menos 1. 3 más 2. Si x vale 4, ¿cuál será el valor de y? ¿Cómo? Si x vale 4, tenemos entonces. Creo que en esta, por ahí metimos la pata en algún lado. Pero me parece que esta es una parábola que tiene más o menos esta forma. ¿Sí? Vale 1. Cuando x vale 0, y vale 1. ¿Bien? Cuando x vale 1, cuando x vale 1,
sería x elevado a x, sería 1. Recuerden que aquí tenemos esto. ¿Bien? Sería menos 2. Sería 1 por menos 2, sería menos 2. Más 1. Es igual a 0. ¿Cuánto es igual a menos 1? Sería 1 menos 1 o menos 2 sería más 2 más 1 sería 4. ¿Cuánto? 4. ¿Cuánto es vale más 2? 2 por 2, 4 menos 2 por menos 2, 4. 1 más 1. Cuando x vale menos 2, son 9. ¿Cuánto? 9. 9. Entonces, cuando x vale, que decíamos, menos 2, 9. Cuando x vale más 3, 4, 6, 4, 6, y 7. 3 por 3, 9. 3 por 2, son 6. ¿Puedo signo negativo? Más 1. Más 1. ¿Cuánto es? No. Son 10 menos 6 sería 4. 6 por 2, 6. Pero es positivo. No es negativo. No, es negativo. 3 positivo. Por menos 2 da menos 6. Sí. ¿Sí? Sería, sería 9 menos 6 da 3 más 1 es 4. Sí, es 4. ¿Cuánto es que vale menos 3? Sería 3 por 3. 9. Más 6. Más 6. Más 1. A ver, menos 3 por ahí menos sí 2 16. Da más 6. Ahí sí son 16. Más 1 es 16. Cuando x vale 4, ¿cuánto vale y? 4. 4 por 4 son 16. Vale. Menos 3 por 4 son 16. Es otra parábola. Es otra parábola. ¿Sí? Cuando x vale 0, y vale 1. Ahí está. Cuando x vale 1, y vale 0. Cuando x vale 2, y vale 1. Cuando x vale 3, y vale 4. Cuando x vale 4, y vale 9. Cuando era 5, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando x vale menos 1, y vale 4. Cuando x vale menos 2, y vale 9. 4, lo puse en 3. ¿Dónde? Ahí está. Ah, sí, vale 9. Bien. Entonces, esta es una parábola de esta forma. ¿Cuál es la diferencia respecto a las otras? ¿Cuál es la diferencia respecto a las otras? La verde es esta, ¿sí? Vamos a borrar esta expresión medio rara y vamos a dejar que quedamos con esta. 3x cuadrado menos
menos 2x. La roja, esa está acá. Ok. ¿Qué características tenemos? Que no son rectas. No son rectas. Y ambas, las tres tienen de potencia el cuadrado. El cuadrado. ¿Correcto? Tiene una potencia, tiene uno de los elementos, tiene una potencia al cuadrado. ¿Bien? Tienen un segundo término que es igual a más una constante 2 que multiplica a x. Y tienen un tercer elemento que es un número constante, aquí el número constante es 0. Sí. Aquí el número constante es menos 1 y aquí el número constante es más 1. ¿Qué me está diciendo cada uno de los tres elementos del polinomio? Pongamos acá incluso el 0. Más 0. Más 0. Para poder saber que tenemos tres elementos. El primer elemento que nos dice. En la primera es 3. Creo que está. Ya, revisémosla. 3x cuadrada. Cuando x va a ser 3 por 3, me da 0. Repitamos esta, tengo duda. ¿La repetimos? Vamos a repetir los cálculos. Es 3 por 3, 9. ¿3? Sí, 3. 3 por 3. Ay, más que la voy a pegar para 1. 3 por 3, 9. Ok. Aquí es 1, 1 por 2 es menos 2. ¿Sí? Menos 2. Eso sería 7. Más 0. Entonces sería 7, ¿no? Cuando x vale 1, ¿qué vale? 7. ¿Cómo hicimos la? Es 1 por 1, 1 por 3. Más 3. Imagínate, te vas a quedar 9. Aquí es 3 menos 2 es igual a 1. Entonces está bien. Ok. Cuando x vale 2, 2 por 2, 4 por 3 son 6. ¿Qué? ¿Sí? No me dejen equivocarme solo. Tengo que hacer los puntos. A ver, 2 por 2, ¿cuándo x vale 2? 2 por 2, 4 por 3, 12. 2 por 2, 4. Menos 4. Esto es igual a 8. Correcto. 3 por 3, 9. Por 3, 27. 3 por 2, 6. Menos 6 es igual a 21. Está bien. Vamos a ver los negativos. Vamos a ver los negativos. 1 por 3. Son 3. Menos 1 por 2 da más 2. 3 más 2 son 5. Correcto, está bien. El que sigue es menos 2. 2 por 2, 4. 4. Por 3, 12. 2 por 2, 4. Menos 4. ¿Dónde salió? No, pero ahí sería más. ¿No? Más. Ah. Nos falta esto, ¿no? A ver, vayan. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Luego, menos 2 por menos 2, 4. Más 4. 3 da 16, correcto. Y 3 por 3, 9. Por 3, 27. 3 por 2 son 6. Menos 6. Más 6. Serían 15, ¿no? No, pues menos 3 por menos 2 da más 6. 27. ¿Sí está bien? 33. Ok, correcto. Entonces, ¿qué nos dice el primer término? La diferencia es que aquí tenemos un coeficiente de 3.
aquel coeficiente es 1 y aquel coeficiente es 1. Pero también es una parábola. Sí, está medio choca, pero es una parábola. Sí. La dibujamos medio choca, pero es una parábola. Ajá. Ok. ¿Qué nos está diciendo el primer término entonces? El primer término, ¿qué nos está diciendo? La forma de la función. El cuadrado nos está diciendo que es una curva. ¿Sí? Es una curva. ¿Qué sucedería? Vamos a hacer una última. Acá. Donde tengamos y es igual a menos x cuadrada menos 2x más 1. X. Y. ¿Sí? Ok. Tenemos entonces, cuando es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Cuándo es igual a 0? Más 1. Llévale 1. Porque los dos primeros términos son iguales a 0. Cuando es igual a 1, el cuadrado se multiplica por menos 1. Entonces sería 1 por 1, 1. Por menos 1 sería menos 1. 1 por menos 2 da menos 2. Más 1 quedaría menos 2. Menos cuando x vale menos 1, menos por menos da más. Por menos da menos 1. Menos 1 por menos 2 da más 2. Más 1 queda más 2, ¿no? ¿Sí? Como estoy equivocando yo solo. Sí, sí. ¿Sí me estoy equivocando solo? Ah, está bien. Nos estamos equivocando juntos, entonces, eso es bueno. ¿Sí? 2 por 2, 4, menos 4. 2 por menos 2, menos 4. Más 1 queda 1. ¿Sí? Sería menos 8, menos 1, menos 7. Ah, sí, menos 7. Es fácil hacer así. Menos 7. Sí, menos por menos, sí, cierto. Menos por 4. Por menos 4 da menos 8, más 1 da menos 7. Cuando x vale menos 2, 2 por 2, 4. Sería menos 4. ¿Sí? Sí. 2 por 4. No, 2 por 2, 4. Más 1. Más 4, ¿no? Menos, menos. Sí, más 4. Sería 1. 1. 1. Sería 1. ¿Cuánto x vale? 3. 3. 3 por 3, 9. Con signo negativo. 9. 3 por 2 son 6, menos 6, más 1. Menos 15. Menos 14. Menos 14. Cuando x vale más, menos 3. 3 por 3, 9. Menos 9. 3 por 2 son 6, más 6, más 1. ¿Sí? Sí. Menos 9 más 6 da menos 3, más 1. Menos. Da menos 2. A ver, menos, menos 3 más 1 menos 2. ¿Sí? Sí. Ok, ya, ahí está. Veamos entonces. La pintamos con azul, la distinguimos de la otra porque afecta la primera función que dibujamos. Entonces no se va a confundir. Entonces, cuando x vale 0,
¿Y vale? 1. Ahí está. Cuando x vale 1, ¿y vale? Menos 2. Menos 2. Cuando x vale 1, y vale menos 2. Ahí está. Cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 1, y vale 2. 2. Cuando x vale 2, menos 7. Vale menos 7. Menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando x vale menos 2, y vale 1. 1. Ah, estoy viendo esto. Y vale 1. Cuando viene el y vale 1. Ok. Cuando x vale más 3, ajá. Más 3, y vale menos 14. Aquí era menos 9. Menos 7. 8, 9, 10, 11. Quedamos por acá. Ya que. Cuando x vale menos 3, y vale menos 2. Menos 2. Ok. ¿Ahora qué forma tiene? Parábola invertida. Cuando x vale menos 4, ¿cuánto vale y? Menos 4. Menos 7. Debe ser equivalente a este. Cuando x vale menos 5, debe valer menos 14. Entonces, ¿cómo es esa función? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo la describimos? ¿No es lineal? ¿Es cóncava? ¿Abajo? ¿Sí? ¿Perdón? Es las cuatro gráficas, las cuatro funciones, son suaves. Son suaves. No tienen picos, no tienen esquinas, son suaves. Ok. Suave. Están muy suaves. Correcto. Veamos. ¿Qué nos está diciendo entonces el primer término? Nos está diciendo que el cuadrado nos está diciendo que es una parábola. Es la fórmula de la parábola. La fórmula general de la parábola es que es una función de orden 2. Es una función de orden 2. ¿Sí? Es una cuadrática, le decimos. ¿Bien? Por lo tanto, es una curva, es una función cóncava. ¿Cómo sabemos si es cóncava arriba o cóncava abajo? Si el coeficiente n es negativo o positivo. El coeficiente n, el que multiplica a x. ¿Sí? N está multiplicando a x. El coeficiente de la variable cuadrática o la variable cuadrada nos está diciendo hacia dónde está la curva, la concavidad, hacia arriba o hacia abajo. Y es interesante, si n es un número positivo, mayor, por lo tanto, mayor que cero, ¿qué sucede con la concavidad? ¿Cómo es? Hacia arriba. Si es menor que cero, o sea, si es negativo, es cóncava hacia abajo. El segundo término, ¿qué nos dice? La x a la potencia 1. Digamos que la x de orden 1. El coeficiente vale 2. El coeficiente vale 2. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué tan abierta o qué tan cerrada está la curva? Podríamos jugar con otra función en la que cambiemos el coeficiente del segundo término. ¿Sí? Si fuera mayor que 2, si fuera menor que 2, si fuera 3, si fuera 1, ¿qué forma tendría? Hagan el ejercicio en su caso.
¿sí? Una especie de tarea. Cojan la misma función, ¿sí? Que tengan el mismo término, puede ser este que es 3, este que es 1, este que es 1 y este es menos 1. ¿Qué nos está diciendo el 3? De hecho, el 3 también nos está diciendo qué tan abierto está o qué tan cerrado, qué tan rápido sube. ¿Qué nos dice si fuera una línea recta? Si fuera una línea recta, si fuera una función lineal, ¿qué nos dice el coeficiente que multiplica a x? ¿Cómo se llama ese coeficiente? ¿Cuál es? En una función lineal. Y es igual a mx más b, le llamamos. ¿Bien? Donde b estaría multiplicando a una x elevada a la 0. ¿A la 0? A la 1. No, a la 0. ¿Sí? Para que sea igual a 1. Ah, sí. Y entonces, 1 por b es b. ¿Sí? No nos confundamos. X a la 1 es x. X a la 0 es 1, por eso les cae y no lo he borrado. ¿Sí? No lo olvidemos. Entonces, esta es una recta. Lineal. Una función lineal. ¿Qué nos dice m? La distancia. A ver. En la hipotenusa se la, Bueno, en una. En un triángulo rectángulo sería la hipotenusa. Uh-huh. Bien. Pero nos dice la inclinación de la hipotenusa. En una función lineal nos habla de la inclinación o de la proporcionalidad. ¿Qué tan rápido cambia y cuando cambia x? ¿Sí? Si m es igual a 1, ¿qué significa? Que cuando x va, tiene un valor, y tiene un valor igual. Cuando x vale 1, lleva de 1. Cuando x vale 2, lleva de 2. Cuando x vale 3, lleva de 3. Si la pendiente fuera el doble, si m valiera 2, ¿qué significa? Que cuando x vale 1, lleva de 2. Cuando x vale 2, lleva de 4. Cuando x vale 3, lleva de 6. Es decir, es el doble, se duplica. Quiere decir que sube más rápido. Aumenta el valor de y más rápido. Si fuera un medio, disminuiría la mitad. ¿Sí? Quiere decir que la curva estaría con una inclinación más baja. El valor de y aumentaría más despacio conforme aumenta el valor de x. De hecho, si y es igual a la distancia y x es igual al tiempo, ¿qué me dice? La pendiente. La velocidad con la que va. La velocidad. La rapidez. Podríamos decir qué tan rápido aumenta y conforme aumenta x. O qué tan despacio si la proporción me da un número fraccional. Mientras más pequeño sea la pendiente, la línea recta será más pequeña. ¿Qué nos dice entonces el coeficiente m? Bueno, el coeficiente n le pusimos, bueno, vamos a unir con n de la pendiente. El coeficiente n en una función cuadrática. El cuadrado no dice que es una curva, es una parábola. ¿Qué nos dice el coeficiente? ¿Qué notamos en la función verde comparada con la negra, la roja y la azul? Que está más angosta. Está más angosta. Está más pegada. Más angosta. Quiere decir que el valor de y aumenta más a valores pequeños de x. Sube más rápido. Y en la parte en la que es, tiene una función cóncava, tiene otras dos características. Tiene una región decreciente y otra región creciente. Entonces, en la región decreciente, el coeficiente, si es mayor que 1, me está diciendo que baja muy rápido y sube muy rápido. Aquí el coeficiente vale 1. ¿Qué significa? Que baja más despacio y sube más despacio. Uh-huh.
Si fuera un medio, la curva estaría todavía más, más abierta. ¿Sí? El signo me está diciendo hacia dónde. Sube más rápido y baja más rápido, o sube más despacio y baja más despacio. Entonces, ya hemos entendido qué caramba nos dice una curva, una función cuadrática, nos dice que es una parábola y nos dice que tan rápido cambian los valores dependiendo del coeficiente. Finalmente, el coeficiente m sigue siendo un coeficiente de proporcionalidad, como la pendiente en una función lineal es un coeficiente de proporcionalidad. Bien. El segundo término, ¿qué nos está diciendo? Tendríamos que jugar cambiándole valores aquí, porque mantuvimos el coeficiente igual a una magnitud de 2 y con signo negativo. ¿Qué pasa? Hagan el ejercicio en casa. Si le cambian el signo de menos 2 a más 2, por ejemplo, y luego cambian el valor de 2 a 1 o a 3, aumentenlo, disminuyanlo, y vean qué pasa con la gráfica. Ok. Y el último término. El último término de estos, esto sería esta función, sería un binomio. ¿Sí? Igual que la función de una recta también es un binomio, pero mientras que la recta es un binomio de orden 1, este es un binomio de orden 2. Aquí tengo un tercer término que no es igual a 0, por eso lo tengo que escribir. Tengo tres términos, estas tres funciones son funciones de tipo trinomio, o sea, aquí hay tres elementos. ¿Qué me dice el tercer elemento? Veamos. En la función roja tiene un valor negativo. En la función negra y en la función azul tiene un valor positivo. ¿Qué me está diciendo? Fíjense, cuando x vale 0, me da un valor de 1 para esto. Cuando x vale 0, me da un valor de 1. Cuando x vale 0, me da un valor de menos 1. Me está dando dos parámetros, me está diciendo qué tan alejada está del origen, de cero, de y igual a cero. ¿Sí? Esta me está diciendo que el negativo me está diciendo que el valor mínimo de la función, dado que es cóncava abajo, ¿sí?, las funciones cóncavas abajo tienen un valor mínimo, mientras que las funciones cóncavas arriba tiene un valor máximo. Va aumentando, llega al máximo, luego disminuyendo. Esta va disminuyendo, llega al mínimo y luego aumenta. Va disminuyendo, llega al mínimo y luego aumenta. Me dice entonces, finalmente, cómo ese valor máximo, mínimo, más o menos, ¿por dónde está? Por arriba o por abajo del origen. Por arriba o por abajo del origen. Algo similar a lo que sucede con el coeficiente b en la función lineal. ¿Qué me dice b en una recta? Cuando b vale 0, que es el caso de esta que dibujamos aquí, ¿aquí cuánto vale b? 0. Es una línea recta. Cruza el origen. Si b vale 1, lo que me está diciendo es que cuando x vale 0, y vale 1. Quiere decir que atraviesa la línea recta, no por el origen del sistema de referencia, sino que atraviesa en un valor igual a 1. Si b vale 10, entonces atraviesa por acá. Si b vale menos 5, atraviesa por acá. Me está diciendo si la función qué tan positiva o qué tan negativa es. Aquí me está diciendo hacia dónde se encuentra.
Y hay otra característica. Hay otra característica. Fíjense qué curioso. ¿Cuánto es el exponente en la línea recta, la potencia a la que está elevado la x? 1. En cambio, la cuadrática está elevada a la segunda potencia. ¿Cuántas veces atraviesa la línea recta el eje de y? El eje de x. ¿Cuántas veces atraviesa la línea recta el eje de x? Sí. Tenemos una línea recta con pendiente m. ¿Cuántas veces atraviesa el eje de las abscisas? Una vez. Las parábolas, ¿cuántas veces están atravesando el eje de las x, las abscisas? Una, dos. Bueno, aquí es una. No atraviesa, la toca. ¿Cuántas veces toca el cero de y? ¿Cuántas veces toca el eje de las x? Una y dos. Aquí toca una. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos deducir eso? Para eso tendríamos que usar la expresión de la expresión que podemos deducir de la función cuadrática. ¿Sí? Lo voy a hacer rápido, creo que ya lo han visto n veces, y la culpa échensela a Newton. ¿Sí? Bien, veamos rápidamente. Tengamos una forma general de la función una función cuadrada. Okay. Veamos. General. Y es igual, vamos a poner. Separamos. Eso fue lineal, nada para recordar. Y es igual a, pongamos acá un coeficiente A que multiplica a x cuadrada más b que multiplica a x más c. ¿Bien? Y esto, cuando y es igual a 0. Bien. Podemos entonces dejarla así. La suma de estos tres términos me va a dar 0 al final. Por lo tanto, puedo tratar de simplificarla. Puedo simplificarla si divido todo, cada uno de los términos, los divido entre A. ¿Bien? Si los divido entre A, ¿qué queda? A entre A es igual a 1. ¿Sí? No se va a ningún lado. Va de que A se, no se va. No se va. A entre A es igual a 1. 1 por x cuadrada me queda x cuadrada más b entre a por x más c entre a. Y esto es igual a 0. 0 entre a es 0. Okay. Ya me quedé con eso. ¿Cómo puedo expresar esto de otra manera? Podría yo decir que este cuadrado podría haber sido un elemento de un binomio. Ahora pongamos aquí otra constante de elevado al cuadrado. Esto, de hecho, lo puedo resolver. Lo puedo elevar al cuadrado y ¿qué queda? X cuadrada, ahí está. ¿Sí? No salió de ningún lado, por eso estaba ahí adentro. Más el volumen de mi B es x cuadrada
más de cuadrada. ¿Y qué más rata? Esto era igual a x más d por x más d. ¿Qué me falta? Es más, pongamos el cuadrado mejor al final. X por x da x cuadrada. X por d da xd. Luego, d por x da xd. D por d, d cuadrada. ¿Bien? ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a x cuadrada más 2xd más d cuadrada. Esto, de hecho, este es un binomio también, ¿no? Este es un trinomio, este es un binomio, este es un binomio. Este sería el cuadrado del binomio. ¿Y el cuadrado del binomio qué tipo de función es? Es una función cuadrática. ¿Qué forma tiene? Parábola. ¿Bien? Y si es así, ¿qué forma tiene la parábola? ¿Es cóncava arriba o cóncava abajo? Arriba. Cóncava arriba. Porque x es positivo. Entonces, de esta manera, analizando el okay, podría decir yo que más de cuadrada, ¿sí? Más, pongamos que esto que estoy aquí es otro término. E. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta cuadrada sale de el binomio cuadrado. Entonces, bien. De esta manera puedo yo llegar a la siguiente expresión, que sería, ahorita lo voy a hacer un poco rápido, x más b entre 2a al cuadrado, ¿sí? Donde yo asumo que esta d será igual a este término, ¿sí? 2a, menos b cuadrada entre 4a cuadrada más c entre a. C entre a es entre aquí. Esto sería igual a esto que tengo yo acá. Si yo expando esto de aquí, puedo tirar este binomio de aquí, se me va a quedar x cuadrada más b entre a por x más b cuadrada entre 4a cuadrada menos b cuadrada entre 4a cuadrada más c entre a, todo esto es igual a 0, recuerden, ¿sí? Es igual a 0. Puedo despejar esto de acá y acá los negativos y dejarlo como x cuadrada más b entre a x más b cuadrada entre 4a cuadrada sería igual.
igual entonces a x más b entre 2 a cuadrado. Porque es igual a 0, no estoy pasando esto a otro lado. Bien. Ok. ¿Pero por qué salió o por qué se fue por ahí, profesor? No. Ahorita, espérame, lo que importa es el stop. Ah, ¿sí? Okay. Quiero que se vaya más ahí. Ok, ok. Relajes. ¿Sí? Ya, sí. Ok, sí. Desde el próximo ustedes no volan, yo solo, imagínate, ahora se van volando, volas todos. Ok, tenemos luego x más b entre 2a, luego se nos aclaró. Sí. No está ganando el tiempo. Sí, 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 sí. Fue por eso. Sí, sí. Entonces, en aras del tiempo, dejemos la confusión presente. Lo que importa es que lleguemos al resultado. Ok. Si quieren, no podemos revisar. Voy a estar grabando el video, entonces en el video podemos hacer dices todo lo que queramos. ¿Sí? Más C entre A sería igual a 0. Entonces puedo despejar este B cuadrada entre 4A. Me queda x más b entre a entre 2a al cuadrado más c entre a sería igual a más b cuadrada entre 4 a c, no, a cuadrada, a cuadrada, 4 a cuadrado. Puedo pasar este número constante a la derecha, x más b entre 2a al cuadrado sería igual a b cuadrada menos 4a cuadrada menos c entre a. Este pasó para acá. ¿Sí? Si tengo ahora entonces acá un cuadrado y otro cuadrado, puedo sacar la raíz de los dos lados. Y me va a quedar entonces, quito el cuadrado, x más b entre 2a igual a, aquí sí se queda el cuadrado, b cuadrada entre 4a cuadrada menos 6 entre a. Okay. Ahora, todo número, toda raíz cuadrada tiene, puede ser, lo vemos aquí, ¿sí? ¿Dónde está? Veamos. Ok. Este valor puede ser consecuencia de un valor negativo o de un valor positivo. Tiene dos soluciones posibles cualquier raíz cuadrada. ¿Bien? Entonces, yo puedo suponer que esto sería posible 2a, x más b entre 2a, puede tener dos valores, uno positivo y uno negativo de la raíz b cuadrada entre 4a cuadrada menos c entre a. No hay entre sí, estamos haciendo magia aquí, voy a hacer más magia, no. C entre a, es decir, esto puede ser producto de una raíz positiva o una raíz negativa, positiva o negativa. ¿Bien? Pues se ve en la parábola. Ok. Déjenme ver. Correcto. Voy a despejar x. ¿Qué tengo que hacer para despejar x? X sería igual a menos b entre 2a más menos la raíz cuadrada de b cuadrada entre 4a cuadrada menos C entre A. Lo que está medio feo es lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Eso lo que puedo hacer es encontrar el común denominador. ¿Sí? Buscando el común denominador, a lo que llego es x es igual a menos b entre 2a
más menos la raíz cuadrada de ¿cómo tengo el común denominador? Multiplico este cruzado, ¿sí? Y tengo entonces b cuadrada menos 4a cuadrada por c, y luego resolviendo entre a me queda menos 4a por c entre 4a cuadrada. ¿Ya les va pareciendo reconocido eso? Sí, sí. ¿Sí? Si resuelvo, tengo acá a cuadrada y acá tengo yo a y tengo a cuadrada, ¿sí? Entonces esto queda finalmente como x igual a menos b entre 2a más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. ¿Bien? Ok. Ahora lo que busco es el común denominador de ambos, de este binomio. Tengo el común, aquí hice trampa. Aquí es 4a cuadrada. Ahí está, 4a cuadrada. ¿Ven? Rápidamente lo transformé de 2 a 4. Ok, 4a cuadrada. Okay. Entonces, para el común denominador de esta raíz con este sería la raíz cuadrada del denominador. La raíz cuadrada del denominador es 2a. Entonces tengo x es igual a menos b entre 2a más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Y ahora sí lo puedo simplificar como x sería igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac todo entre 2a. Y esa es la resolución para un binomio cuadrado. Mejor conocido como la binomio de Newton. ¿Sí? Lo importante del binomio no es cómo llegar a él, que si es, que de alguna manera llegamos, ¿sí? Por aquí es un poco de trampita, no es cierto. Digamos abrir pasos, ¿sí? Pero lo que importa es qué significa este término que voy a poner. Lo voy a marcar para que se note en un marco rojo. ¿Sí? Esto de aquí. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué ese término es importante? Porque ese término, ¿sí? Ese término, lo voy a escribir incluso con rojo aquí, b cuadrada menos 4ac puede tener tres valores diferentes. Tres tipos de valores diferentes. No tres valores, sino tres tipos de valores diferentes. Finalmente, esta es la resolución que me puede dar dos números: uno positivo y uno negativo. ¿Qué es lo que observamos en estas parábolas, sobre todo la azul y la roja? Que una parte está en positivo y otra en negativo. Respecto al 0 de x, una parte de la función está en valores positivos y otra está en valores negativos. Hay dos puntos en los que atraviesa el 0. Sí. Es a la función roja. Y esta, estos dos, la función azul.
¿Cuáles son esos valores? Los que están representados aquí. Los que están aquí. Otro es, y me está diciendo entonces que atraviesa dos veces el eje de X. Tiene dos valores para Y, donde Y es igual, no, más tiene dos valores de X cuando Y vale 0. Cuando X vale esto, Y vale 0. Cuando X vale esto, Y vale 0, la función azul. Y la roja, esta, cuando X vale aproximadamente menos 1/2, Y vale 0. Y cuando Y vale aproximadamente 2.5, 2.5, Y vale 0. ¿Bien? Esto sería entonces las resoluciones de la raíz de la función, de la resolución de la función cuadrática. En otras palabras, lo voy a hacer con el rojo. Cuando este binomio b cuadrada menos 4ac es mayor que 0, la parábola entonces tiene dos resoluciones de raíz. Decimos que tiene dos raíces. Dos raíces. Cada raíz es un valor de 0 para y. Atraviesa dos veces el eje de x. Tiene dos ceros. La parábola atraviesa dos veces el eje de x. Cuando b cuadrada menos 4ac es igual a 0, y de hecho ahí tenemos un caso, ya tenemos de hecho dos casos, la verde y la negra, tiene una raíz que tiene solamente un valor de 0. 1 para la función negra y 0 para la función verde. ¿Cuál es la otra posibilidad? ¿Cuál es el otro tipo de valor posible para el binomio que está en la raíz? B cuadrada menos 4ac puede ser negativo. Y si es negativo, ¿cuántas raíces tiene la parábola? La función, ¿cuántas veces atraviesa el eje de X? Dos. Cero raíces. Un ejemplo de una posible parábola que tuviera este binomio negativo sería, la voy a poner en negro punteado, ¿sí? Un caso de ese, pongamos, ejemplos, lo voy a poner así, punteado. Un ejemplo sería una función de este tipo. ¿Dónde está? Arriba del eje. Por arriba. O algo así. ¿Dónde está? Abajo del eje. Por debajo de X. ¿Sí? No atraviesan, no tienen valores iguales a 0. El máximo de esta parábola es negativo, el mínimo de esta parábola es positivo. Por eso es importante la resolución de la función del binomio, ¿sí? Del cuadrado del binomio. Y hay una última conclusión. Hay una última conclusión. ¿Cómo sería rápidamente la gráfica de esta función? Vamos, la voy a escribir aquí.
Es más, escucha. Pongámosla como Y es igual a X cúbica menos 5X. X cúbica menos 5X. Habría otros dos términos. Un X cuadrado, pero estaría multiplicado por un coeficiente que sería igual a 0. Entonces no existe. Y tendríamos un último término que podría ser X a la 0. Cero. ¿Sí? Entonces, esta sería una función binomial, pero de potencia 3. ¿De qué orden es? 3. 3. Calculemosla rápido. En 3 minutos la calculamos. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale la función Y? ¿Cuánto X vale 0? 0. ¿No? ¿Cuánto X vale 0? Sí, pues. Y vale 0, ¿no? Sí. Ahí está. Cuando X vale cuando X vale 1, Y vale menos 5. Cuando X vale 1, Y vale menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando X vale menos 1. Ahí estaría mal, ¿no, Marco? A ver, veamos. Cuando X vale 0, X es igual a 0, sí. Y es igual a 0. Cuando X vale 1, Y es igual a... Ah, no, perdón. Serían... No, no, menos 5. Es menos 4. ¿Menos 4? 1 por 1, 1 por 1, 1. Sí. Menos 4. Sí, es menos 4. Y es igual a menos 4. Entonces no hay menos 5. Menos 4. ¿Ok? Cuando X vale menos, cuando X vale 2. ¿Cuándo X vale 2? Cuando X vale 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos 10. 2, ¿no? Menos 2. ¿Menos 2? Sí. ¿Menos 2? ¿No? Sí. 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 por 5, 10. ¿Cierto? Menos 2. Vale menos 2. Cuando X vale... Si hicimos 2, Y vale menos 2. Cuando X vale 3... 3 por 3, 9. Por 3, 27. 3 por 5, 15. 27 menos 15 da 12, ¿no? 12. 3. 12 positivo. 12. Acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá. Ahí está. Cuando X vale... menos 1. Menos 1. Sería 4. Cuando X vale menos 1. Sí. Menos 1 sería menos 1. Más 5. Más 5. Sería más 4, ¿no? Ajá. Menos 1. Más 5. 1, 2. No, sería. Menos 1, 4. 1, 2, 3, 4. Cuando X vale menos 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. No, 4. 2 por 2, 4 por 2, 8. Son 8. Menos. Ah, pero es menos 8, ¿no? 10. ¿Eh? Sí, estamos haciendo. Estamos haciendo menos 2. Sí, serían 2. 2 por 2, 4 por 2, menos 8. Ajá. Menos 2 por menos 5. Más 10.
2 más 2. Ahí está. ¿Cuánto x vale menos 3? Menos 27. 3 9 por 3, 27. Menos 27. 3 por 5, 15. Pues sería más 15. ¿No? Sí, serían menos 12. Menos 12. Menos 3, menos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menos 3 está por aquí. ¿Ok? ¿Qué forma tiene la curva? Lejos de aquí. No, de esta manera. De aquí viene para acá. Luego viene para acá. Luego para acá. Luego para allá, ¿no? ¿Ok? No, sí. ¿Qué forma tiene? Está chistosa, pero ¿qué forma tiene? Esta es una función cúbica. Es de orden 3, o es tercer orden. ¿Cuántas veces atraviesa el eje de X? 3 veces. 3 veces atraviesa el eje de X. Bueno, en general, el grado de un polinomio o el grado de una función polinómica lo que nos está diciendo es el número de ceros en la función. ¿Cuántos ceros tiene esa función cúbica? 1, 2 y 3 ceros. ¿La función cuadrada cuántos tiene? 1 o 2, hasta 2. ¿Sí? La función cúbica tiene hasta 3, porque podría suceder que no tocará. Si tuviéramos una función cúbica de esta forma, fíjense. Ajá, y no toca. Tiene, diríamos que tiene dos, un máximo y un mínimo, mientras que la parábola tiene solamente un máximo o un mínimo. La cúbica tiene un máximo y un mínimo. Una región creciente, una decreciente y otra creciente, o podría ser de hecho así. Bueno, aquí ya fueron tres. Esta sería una función que tiene 4. Sería una a la cuarta, una de orden 4. ¿Sí? El orden de la función nos está diciendo las veces que podría atravesar el eje de X. El número de ceros que puede tener. Ajá. Y ese es el teorema fundamental del álgebra respecto a al orden de las funciones. Okay. El teorema fundamental del álgebra dice que las funciones polinómicas podrán atravesar tantas veces el cero como el orden de la función tenga, dependiendo de los demás coeficientes y las demás potencias de los otros términos del polinomio. Y con esto terminamos justo antes de terminar el tiempo. Nos vemos entonces mañana, jueves. Mañana.